garra, corazón, toda la información del deporte rey y el análisis más completo de la Copa Perú. Lo encuentras en Plus Deportes todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en TEC, Televisión en Digital. Y en esta Copa América 2019, apoyemos a nuestra selección. Doctor Marco Arévalo Rodríguez, médico otorrinolaringólogo, especialista en oído, nariz, garganta. Atención para niños y adultos con problemas de rinitis, amigdalitis, afecciones en el oído, mareos, vértigos, audiometrías y cirugías de la especialidad. Horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Desde ahora lo atendemos en Policlínico El Pueblo, Avenida Grau 367, teléfono 232-2951, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Emergencias las 24 horas al 943-520-704. Doctor Marco Arévalo Rodríguez. En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus reus y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marlboro, Four Loko, Cartabio, Flor de Caña y Jägermeister. Encuéntranos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Generada en la región Lima Provincias de manera ágil, oportuna y veraz, la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en DN Noticias. En TED, Televisión en Digital. Producciones TEC, listos entonces ya para llevar una nueva jornada, un programa con todo lo que ha acontecido, el fin de semana que ha pasado y también con lo que va a venir. Un fin de semana media, o sea que ya comienza, ya parece a ponerse al día en lo que se refiere a la Copa Perú etapa departamental, que ahora sí, señoras y señores, entró a su recta final, la Copa Perú etapa departamental. Y no sé, Gerardo, que es el más experimentado, lo voy a preguntar más adelante. Yo recién una década, Gerardo, pero en estos últimos años, del 2009 hasta este 2019, en lo que yo estoy en el medio deportivo, no había visto a dos equipos guachanos en una semifinal departamental. Vamos a ver si Gerardo luego nos va a contar si ha pasado también esto, porque en realidad, incluso antes, solamente iba el campeón, ¿no? El sí. Campeón, antes era solamente el campeón, sí. No era como ahora que van tres equipos, luego se bajó a dos, antes incluso era uno solo, un campeón provincial. Uno nomás avanzaba. Nada más, no había ni su campeón ni nada. Y toparnos con que tanto el Venus Huacho como el conjunto del Maristas Huacho están en una semifinal departamental, yo creo que ya de por sí es meritorio, porque ambos hasta el momento han hecho un buen papel en esta etapa departamental. ¿Pero por qué es meritorio?, preguntará el público. Empezamos de Marista, por ejemplo, que inició desde la Liga Distrital, un equipo nuevo en estas competencias de Copa Perú. Meterse entre los cuatro mejores del departamento de Lima en su primer año, creo que es aplaudible, ¿no? Rescatable por parte del equipo del Maristas Huacho. ¿Y por qué es meritorio por parte del Venus Huacho? Porque era un equipo que hasta antes del inicio de esta etapa departamental, hasta antes de dos semanas del inicio de la departamental, era una incógnita total. El público no sabía en realidad cuál era el equipo que iba a presentar Venus Huacho, pero los directivos del comando técnico sobre la hora lograron conformar un buen equipo. Y digo sobre la hora porque incluso ellos mismos lo reconocen, lograron conformar un buen equipo que a la postre ahora también se ha inscrito ya entre los cuatro mejores del departamento de Lima. Para Venus Huacho es su quinta vez en una semifinal departamental. Es decir, en cinco años siempre estuvo
en el podio, como se dice, ¿no? Siempre estuvo entre los mejores equipos del departamento de Lima, y eso también ya de por sí es meritorio. Están a un pasito, sí, de consolidar una buena campaña, tanto Maristas como Venus Huacho, pero lo que se le viene, lo que se le viene ahora en esta semifinal departamental, es complicadísimo, ¿eh? Es muy complicado lo que se le viene tanto a Maristas Huacho como el elenco del Venus Huacho, pero yo creo que si están bien preparados, si hay una buena planificación de los encuentros que se le vienen, yo creo que pueden sacar adelante estas dos semifinales. Bueno, Venus sí conoce su rival, el Diente Miraflores, un clásico rival al que ya enfrentó en el 2015. No tuvo un buen recuerdo, no debe tener el Venus Huacho, porque quedó eliminado justamente a manos del equipo miraflorino. Pero en el 2016 se volvieron a ver las caras en la etapa nacional. Triunfo para Venus y triunfo para el equipo del Diente Miraflores. Parejo en la etapa nacional de aquel año. Mientras que Maristas Huacho sí todavía esperará al rival, que saldrá ahora sí, y al menos se tiene más claro el panorama, ¿no? De la llave entre Walter Ormeño de Cañete y el Paz Soldán de Aucayama. Ya estoy con mis dos compañeros y vamos a ver, le voy a dar la interrogante a Gerardo Rivera, sí, si recuerda, ¿no? Algún antecedente de que haya habido dos equipos huachanos en una semifinal departamental. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Mijael? ¿Qué tal, amigo de Plus Deportes a través de Tech Producciones? Bueno, a lo que tú preguntas y a lo que tú consultas, en realidad no, es la primera vez, porque como tú lo has manifestado hace muchos años atrás, solamente iba el campeón en las diferentes etapas. Entonces, en esta oportunidad, creo que es la primera vez que dos equipos guachanos están en una semifinal y que pueden tener la opción de acceder a la final y por ende a la nacional, ¿no? Entonces sería por primera vez que se da esta situación, que dos equipos guachanos accedan a esta, a esta instancia de la Copa Perú, que podría ser la nacional, que lógicamente sería importante, sí, por lo que se está consiguiendo. Y tú manifestabas que es mérito tanto de uno o de otro equipo por lo que han hecho en un año. Maristas, recordemos, el año pasado estaba peleando la baja. Claro. Y ahora, con un trabajo dirigencial un poco más activo, más serio, ¿no?, más planificado, creo que han apostado a llegar lejos. Están en una instancia que de repente ni ellos mismos, creo, pensaban estar. Ya de por sí, ¿no?, han llegado lejos. Y ¿no?, han armado un equipo, creo que en el camino se ha ido amalgamando, que comenzó titubeando en una distrital, sí, que luego se repuso con el cambio de entrenador, mejoró en una provincial porque tenía mejores refuerzos que el rival, en este caso el Juventud Panana, que ya quedó eliminado. En esta departamental, para mí, conformó mejor equipo, inclusive que el mismo Juventud Panana, que salió, sí, rápido en la primera fase de esta instancia. Entonces, yo creo que méritos tiene, a pesar de que sufrió. Sí, hay que ser sincero, mucho. Y bastante, porque también la diosa su fortuna, como dice Toño Vargas. Y vamos a comentar de los partidos. Más adelante, ¿no?, vamos a ver eso de ahí. Y Venus, y Venus, ya lo dijiste tú, yo creo que es más claro que el agua, que en realidad hasta dos semanas antes, en realidad nadie daba un sol por Venus. Dice la verdad. Quien habla también estaba dentro de ese saco, si lo podemos llamar así, de esa manera. Pero ha sorprendido. E inclusive, lo bueno de todo esto, que dentro de su página ellos ponen, ¿no?, somos el único equipo de esta etapa departamental que estamos representando en Huacho con jugadores oriundos de la zona. Y hay como 6-7 que son de acá de Huacho, cosa que en los últimos años no ocurre en ningún equipo huachano, con Venus o lo que hayan estado en otras instancias. Con el mismo Venus, ¿sabes? Entonces, creo que ahí tiene su mérito. Tiene su mérito lo que ha hecho el Venus, y que está ahí a un pasito de poder conseguir nuevamente volver a llegar otra vez a una nacional. Para ellos sería, ¿no?, importante, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Con un entrenador nuevo, que ya tiene una experiencia de una departamental, ¿no? Y que ahora vuelve, pero con diferente forma de trabajo. Entonces, eso es importante, destacar lo que hacen los Maristas, destacar lo que hace Venus. Y eso es aplaudible. Ojo, para los dos es aplaudible. Y eso es lo que el público valora, sin ánimo de molestar, sin ánimo de fastidiar, pero Copa Perú es Copa Perú y lleva más público, disculpen, que el fútbol profesional, y eso es bueno. Y la verdad, esta semana
¿El Venus cuánto ha llevado? El Venus se llevó más de 1,000 personas, sí. Cerca de 1,000. Para mí cerca de 2,000 personas, aunque la taquilla de repente ha votado menos, pero para mí han habido casi 2,000 personas en el estadio. La oficial votó 1,679. No me queda, no. Entonces, por lo menos 2,000 personas. Sí. Y yo te soy sincero, por lo menos... Bueno, ya conocemos cómo, sí, cómo se maneja la Copa Perú. Esa es otra cosa que ya, bueno, no me corre. Que de repente en otra instancia lo podremos comentar, pero ahora no. Pero, o sea, a lo que yo me refiero es lo que convoca. La Copa Perú. Es lo que trae. Te das cuenta. Y entonces Marista saca un buen resultado en Lima, en una cancha difícil. Venus gana el domingo acá. Entonces son resultados que la gente espera de dos equipos que están haciendo bien las cosas. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Después de dos semanas, bueno, estuvo José, todavía está en la universidad. Así estuvo es, terminando, sí. Ya este ciclo, el quinto, ¿no? Sí. El quinto, ya la mitad ya de la carrera, ya la culminó. Sí. Y ahora sí ya nos está acompañando. José, también para ti, ¿no? ¿Cómo tomas que dos equipos huachanos estén metidos en una semifinal departamental? Antes nosotros decíamos, bueno, ojalá que uno al menos se mete en instancias finales. Y ahora son dos. Y ahora se meten dos, pero... No sé, y sin que algunos colegas de otras provincias se puedan molestar, pero el año pasado se llegó tan lejos que en realidad la nacional la vemos como que, bueno, pues se puede llegar, ¿no? Porque, o sea, ya es más factible, ¿no? Creo que antes era un poquito más complicado, Gerardo, tú me darás la razón. Por la existencia que se jugaba. Sí, pero ahora como que ya uno dice, bueno, debe ser, pero como les digo, por cómo llegamos el año pasado, ¿no? Entonces, que estuvimos tan cerca, que uno dice ahora, no, creo que ahora es más accesible quizás, no tan accesible en el tema futbolístico, pero sí que nuestros equipos ya están mejores preparados. ¿Cómo estás, Gote? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mijail, buenas noches, Gerardo, buenas noches a toda la gente que nos está viendo a estas horas de la noche. En primer lugar, ¿no? Felicitar a los dos equipos, a los dos representantes huachanos han accedido a una etapa que si bien se reportaba el Maristas es su primera vez y Venus que ya tiene experiencia jugando estas etapas. Y también respondiendo a tu pregunta, ¿no? Es más que... Ya la gente también conoce, por ejemplo, que hay equipos que ya han representado a Huacho en una nacional, entonces ya hay una cierta experiencia por parte tanto de, sí, jugadores como de dirigentes y de la misma hinchada que sabe que el equipo puede llegar. El equipo Huacho siempre es una plaza que ahora se ha ganado un nombre en todo el departamento. De Lima. Claro, en todo el departamento se ha ganado un nombre, ¿no? Entonces, y eso es importante aquí también para todos, y sabemos que ya no es tan complicado llegar a una nacional en este camino, claro, de la departamental. Pero bueno, vamos a ver entonces, decirle el mejor de los éxitos para nuestro representante de la provincia de Huaura. Y sí, el público tiene que entender que ambos son nuestros representantes de la provincia de Huaura, tanto Venus Huacho como Maristas Huacho. Venus Huacho, sí, es cierto, el público está más apegado quizás a Venus Huacho por un tema de que Venus, por los logros que ha obtenido en los años anteriores, pero este Maristas Huacho también hay que darle su mérito porque viene también haciendo bien las cosas, y eso es valorable. Mientras más equipos, como lo decíamos, ¿no? Mientras más equipos se sumen, mientras más empresarios huachanos apuesten por nuestro fútbol local, el fútbol de nuestra provincia va a ser más competitivo. Y es un grupo joven los dirigentes que están a cargo de los Maristas, por eso es aplaudible. De repente, con el apoyo de algunas personas que tienen experiencia en esto, que empujan el barco también desde atrás. Entonces, esto es más meritorio todavía. Son jóvenes los dirigentes de los Maristas, los conocemos. Sí. Entonces, eso es bueno, porque van conociendo, van viendo el ambiente, no van empapándose de lo bueno y lo malo que tiene el fútbol en esta instancia de Copa Perú. Y eso hay que destacarlo también, ¿no? Ahora, tú que conoces más a los jóvenes, Gerardo mencionaba algo importante en Venus, por ejemplo, que tiene a gente de la zona, pero este Marista Huacho también tiene gente de la zona, sí, ¿no? Sí, por sí, mencionar, sí. Ortiz, Lolandes, tiene a López, ¿no? Marco López. Marco López, el mismo Adive, que creo que sí. es una revelación. Sánchez Lino también, claro. O sea, ambos tienen gente de la zona, y creo que ese de tener a la gente de la zona le da ese impulso distinto a nuestros equipos huachanos, ¿no? Algo chiquito antes que José, algo chiquito para muchos que siempre decían, ¿por qué toda la vida tenemos, como que no traemos jugadores de Lima, hay que traer jugadores de Trujillo, que lo de huachano? Miren, pues ahí está. Aquí en Huacho hay jugadores. Hay que buscarlo, hay que darles oportunidades. Discúlpeme, con los que son más experimentados, más referentes, de repente ya en algún momento tienen que dar paso al costado, pues, porque todavía tampoco no van a estar. Claro, no van a estar ahí. Tiene que salir gente nueva. Y hay, sino que hay que darle la oportunidad.
Ahora, en Venus Guacho, Romero creo que está haciendo una buena campaña. Único. Daniel Romero, que también estuvo en Maristas, que estuvo en Galicia, a Medina, a Solís. Medina, son jugadores. Son jugadores de la zona. Entonces, claro. eso es importante, ¿no? Para nuestros equipos guachanos. Y creo que el público incluso ve a la gente de la zona y se motiva más a apoyarlos cada domingo a domingo. Pero vamos, muchachos, vamos ya con el resumen. Vamos a empezar. Justamente hablábamos de Venus Guacho, vamos a ver lo que ocurrió este día domingo, ¿no? En el segundo Aranda Torres de Guacho, donde el equipo morado justamente recibía la visita del Deportivo Cosmos de Barranca. Iba a ser victoria del equipo del sentimiento morado por 3-0 ante La Rosada. Las imágenes a continuación. Vamos al estadio Segundo Aranda Torres de Guacho para ver una fiesta, en realidad, la que se vivió el día domingo. Muy buena cantidad de público. Buen marco de público, ¿no? Sí, por eso te digo, qué bonito, la bandera, el colorido, ¿no? El colorido, los globos, los bombos, las cornetas. No, ahí está. Una fiesta total. El productor también se pone a se emociona, a tono, se pone a tono, comienza a bailar. Ahí está, el saludo de los equipos, tanto del equipo rosado del Cosmos como del Venus Guacho. Ahora, el capitán del Cosmos de Barranca iba a ser luego asediado, ¿no? Por directivos tanto de Caldera, de Grasa, al final del encuentro. Lo vamos a contar después. Ahí está. Sí, se lo quieren llevar, La arenga de los equipos, sí. Luego vamos a estar con los comentarios también y quizá por ahí la pregunta, ¿no? Para que algunas de las personas que nos están escribiendo y que se suman también mediante el fanpage de Producción Esté, ya sabe que tiene que darle like, compartir el programa. Cuando aquí va a llegar esta, ¿no? De Daniel Romero, justamente que nos olvidamos de Rancés Ciesa, por mencionar a otro jugador de la zona. ¿Y qué ha mejorado bastante? Bastante, un montón, porque Ciesa ha ido agarrando experiencia, ha ido amalgamando, como quien dice, y agarrando cuerpo, pues, ¿no? Y justamente lo que tú decías, quizás, ¿no? Le faltaba este tipo de partidos, ¿no? Ajá. Mira, acaba de llegar justamente el gol. Buena pelota. Hernández. Sobre todo el servicio. Bueno, preciso, y mira el Medina, cabezazo de Medina, ¿no? Ahora, bueno, lo de Medina de no arrugar, porque hay otros que quizás salen. Y el error también del arquero salió. Sale a cazar mariposa. Hizo acordar a Pedro Pacora. Mándale un saludo para él, José. Ahí está el 1-0 del equipo. A los dos minutos de juego. Un gol de Camerín que fue importantísimo. Ojo por lo que se vino después, ¿ah? Por lo que vino después dentro del partido. Porque lo vamos a ir viendo en las imágenes. Porque en realidad, con el gol todos pensamos que Venus iba a manejar mejor el partido. Pero fue lo contrario. Fue lo contrario. El Cosmos sorprendió. El Cosmos no bajó los brazos. Y yo creo incluso que quizás el Cosmos se hubiera visto más animado si no recibía ese gol, porque ese gol de todas maneras fue un impacto para ellos, ¿no? Ahora, pero sí, el árbitro. Y ojo con el árbitro, que a mí me dejó mucha duda. El árbitro. A mí me dejó mucha duda este señor José Acosta. No sé de dónde lo han traído. Dice que es de la departamental. Dicen que es de la departamental, pero que, discúlpeme la palabra, que es sinvergüenza. No, un tipo, pero. No le puedo encontrar otro término. Un tipo, pero de aquellos. Yo puedo entender que se puede equivocar en 2-3 jugadas, pero en tal cantidad de jugadas. Este falta y no la cobra. Eso es lo que decíamos. Ahora, lo único bueno y felizmente acertó fue en la expulsión, ¿no? Sí. Ahí, yo dije, no lo va a expulsar, ¿ah? Pero como estaba, yo dije, no lo expulsa, pero menos mal tuvo los pantalones bien puestos para hacerlo, porque sí ameritaba. Y este Bustamante, que es un habilitador de primera, no hay nada que hacer. Sí, este Giancarlo Bustamante, que el año pasado estuvo como refuerzo en Los Ángeles, creo, si no me equivoco, ¿no? Que justamente enfrentó a Venus, ¿no? Ah, exacto, ¿no? Ahí está, justo, mira la pelota que te pone, mira, ¿no? Mira la pelota que pone. Ahora, importante lo de Venus, de que en los dos partidos no ha recibido goles de local, ¿no? Así tanto es. Con Craycock sí, ¿no? Sobre la hora recibe un gol, ¿no? Miren lo que hace Cosmos, ¿ah? Comienza a hacer daño, comienza a lastimar, comienza a llegar. Y viene el trabajo justamente de este Giancarlo Bustamante, porque comienza a ser el generador del equipo, comienza a distribuir la pelota y no se complicaba demasiado. Y este hombre que era peligroso. Por eso, Ramírez, y peligroso. Venus no se encontraba. Sí, no pues se no hallaba los espacios. Pero mira cómo va a llegar justamente la expulsión, ¿ah? Y recupera una pelota de ataje, sale bien, secas. Que luego se va a lesionar. Sí, lamentablemente. Y fue una pérdida, una baja. Va Medina y este defensor. Se desentiende la pelota. Sí, claro, el defensor. Se desentiende de la pelota totalmente y va al cuerpo. Claro, va el jugador. María, ¿no? Ya tenía María. Y esa era roja directa, ni siquiera era para la segunda amonestación. No hay nada que reclamar, José. Y es un conocido. Conocido. Sí, de la zona. Rollo Bustamante. Pues Rollo Bustamante ha jugado, si no me equivoco, en el. ¿En la Piedra? Creo, si no me equivoco. Que después en los camerinos estuvo reaccionando mal, golpeando a los camerinos. Sí, y eso también es otra actitud criticable. Yo estaba al costado, estábamos con José, que estábamos en la transmisión del partido a través de la radio, y comenzó, mire, está increíble, ¿no? Pero ya había posición adelantada. Y comenzó a patear
del camerino, la puerta del camerino. No, pues señores, está bien que uno puede estar molesto, fastidiado por la jugada que se dio. No, aquí la tuvo bueno, ¿no? El segundo, ¿no? Increíble, dos veces continua. Primero la tuvo Medina, después la tuvo Solís, que Solís, no pudo concretar. No, claro. Y comenzó a golpear la puerta de los camerinos. Pero, mala actitud. A Bustamante, incluso desde el primer minuto de juego, se le vio como que entró acelerado. Muy caliente, muy acelerado. Comenzó a golpear y al final le costó la expulsión, ¿no? Pero mira, el Cosmo no bajaba. ¿Cómo llegaba? A pesar de que tenía uno menos en el partido, comenzó a fastidiar. En realidad, uno decía, está con 1-0 en contra. Aquí ya está. Aquí ya sale Secas. Ahí sale Secas. Ya se retiraba Secas del terreno. Y ahora, de esa jugada, porque había ingresado recién Medina, ¿no? Sí. Medina. Mira, van a hacer el primer toque, ¿eh? Porque claro, no había tocado la pelota. Mira. Y mira el gol, ¿de dónde viene? De un ángulo complicadísimo. Mira dónde le pega. Mira dónde le pega, de un ángulo complicado. No. Mira de dónde le pega y a por eso dónde te va digo, la pelota. ¿A dónde va la pelota? No sea por el ángulo menos pensado. Difícil. Y la pelota entra sobre el segundo poste, ¿no? Sobre el segundo poste de entrar la pelota. Mira, increíble. Creo que el arquero no se espera, ¿no? Ese remate. Ni nosotros lo que estábamos abajo. Nadie pensaba. Nadie pensaba. Hasta la misma gente no pensaba que iba a entrar esa pelota ahí. ¿Minuto del gol, Gerardo? 45. Casi para cerca. Ahora, importante, Venus también a Creicón le marca un gol sobre la hora, ¿no? Sí. En el partido en Huacho. Y ahora también, ahora, un 2-0 te da más tranquilidad. No, le dio la tranquilidad para manejar mejor el partido, ¿no? Te da más tranquilidad, pero no seguridad, porque el 2-0... Es uno de los marcadores más complicados que existen. Más complicados. Y no sé si tú lo has sufrido, José, pero un 2-0... Ay, 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 yo prefiero estar a 1-0 que a 2-0, Yo le he gozado muchas veces, ¿sabes? Sí, incluso Venus, recordarás que en el 2014 ganaba 2-0 su partido al Cumbe 2000, cuarto de final de aquella departamental, y le termina empatando en un partido que Venus lo tenía totalmente dominado, le empata 2-2 y lo deja y fuera. Y lo saca un equipo que nadie pensaba que nadie pensaba, un equipo que había venido con 13, 14 jugadores. Por eso ese 2-0 siempre es complicado, pero Venus Huacho tiene esta buena suerte de que llega el tercer gol, ¿no? Así muy es. Rápido también. ¿A los cuántos minutos del segundo tiempo llega el tercer gol, Gerardo? ¿10? Antes, bien, más 10. O menos, claro. Y antes, más o menos y antes me parece. Más aquí, justamente, mira. Y es Daniel Romero, ¿no? El que habilita el pase. Pase largo. Ciesa que deja pasar. Y Seminario, ¿no? Y aparece el Seminario que recién también había ingresado. Recién también había ingresado el Seminario. Bueno, el servicio de Romero que se había ido como central ante la salida ante la salida de Seca, ¿no? Seminario que entró para tirarse por el costado y que le dio mayor profundidad al equipo. Y que creo que este 3-0 termina lapidando ya el partido, prácticamente. Ahora, me parece la llave. Me parece que para la segunda parte le manda dos cambios, ¿no? Gerardo. Para la segunda parte manda dos entra cambios, Seminario y no recuerdo quién más volvió. El Collantes, ¿no? Collantes, Ángel Collantes. Sale Laura y sale Medina. Así es. Que estaban muy fosforitos, lo veía. Y ahora, a Laura no lo vi bien. A diferencia de otro partido, Laura no lo vi bien. No estaba entonado con el equipo, no apoyaba mucho en las marcas, no había profundidad en su juego por el costado. Ahora, hay un compañero con el que siempre converso, Giancarlo Calas, que también, ahora, lo vi el día domingo con su hijo, incluso con su polo morado, saludo para él, y conversábamos, ¿no?, del partido, y me decía, a este Venus, a diferencia del año pasado, le falta por las bandas. Y sí, pues, uno analizándolo, no tiene ese recorrido que tenía el año pasado, por ejemplo, con Fernández Pilco, con José Marocio, ¿no? Sí. Así es. No tiene esa explosión por la banda. A Laura lo quiere mandar por el costado, pero Laura no es un jugador explosivo. No es banda. Es un jugador más de medio campo, ¿no? Y acaba de llegar la jugada polémica. Bueno, no sé si polémica, ¿no? Acá Ramírez. Y ahí está, ¿no? La manito. La mano la toca baja. Lo llega a tocar, sí. Lo llega a tocar. Va la pelota. Él dice, voy a la pelota, sí, pero con la otra mano lo termina tocando. Termina, ¿no? Claro. Con el árbitro interpreta el penal. Bueno, y el árbitro también, toda la que. Sí, se tiraba. No, sí, todo cobraba. Cobraba penal también, sí, por todo cobraba. Bien Basula abajo que la llega a monotear a. Entre Basula y el poste, ¿no? Sí. Y eso es bueno porque termina pegando finalmente la pelota en el poste, ¿no? Y un árbitro, pues, como tú mismo dices, ¿no? Caía un jugador de cómo cobraba falta. Sí, ¿no? Sí, sí. Todas las cobraba para. Y yo creo que no fue más notorio porque, en fin, un poquito más faltaba que debajo de su polo tuviera el polo rosado del elenco Barranquilla. Sí, definitivamente. No, pero sí. Y así se molestan de repente los Barranquillos, pero fue la tendencia del partido. Fue muy vergonzoso. Fue la tendencia. El arbitraje del día domingo, muy vergonzoso, lo del profesor, ¿tienes el nombre, Gerardo? José Acosta. Acosta, todavía me acuerdo de su nombre. Total, este árbitro del día domingo, ¿no? Y ha hecho que uno dice, no, ganó 3-0 menos, pero igual el árbitro en realidad
totalmente malo el arbitraje. Acaba de llegar el gol. Acá se anula el gol. Ahora, a Venus le anularon dos goles, ¿no? Sí, dos goles. Dos le anulan a Venus, ¿no? Dos goles. Aquí también puede estar el cuarto. Este Medina también por posición adelantada. Ah, pero no. Los dos por posición adelantada. Mire, en esa última Medina tuvo para soltarla, ¿no? Pero se emociona. Bueno, iba 3-0, por ahí que es perdonable. Podía. Pero, quería probar. Claro, quería probar. Pero en un partido donde. Donde todavía no todavía tienes, no estás no tienes una ventaja, partido, claro, no puedes hacer eso. No puedes hacerlo. Tienes que dar al compañero. Siempre alzar la cabecita y dar el pase al medio. Pero buen triunfo de Venus, ¿no? Que sí, a pesar de las dificultades que encontró en el terreno de juego con ese señor José Acosta, yo creo que hizo las cosas bien, supo ser efectivo en el momento preciso, en el momento instante, en el instante preciso, y creo que eso fue importantísimo para sacar este triunfo y el partido adelante y seguir todavía en camino ante un rival difícil como el Como, que a pesar de las bajas que tuvo, porque hubieron dos, tres jugadores que de repente no venían por suspensión, algunos por haber sido castigados sobre el final del partido, porque también acompañaron a Bernaza, sí, en la agresión contra el árbitro la semana pasada ahí en Barranca, ¿no? Entonces, creo que a pesar de esas bajas, creo que Como supo hacer daño en los primeros minutos, hasta que después Venus comenzó a controlar el partido. Ojo, pero no controló del todo Venus, ojo con esto, no controló del todo Venus, pero creo que hizo lo necesario, pero supo ser efectivo en el momento que tenía que ser. Supo claves. Concretar cuando tenía que hacerlo, punto, claves. ¿Qué te deja el partido a ti, José, el día domingo? Sí, Cosmos que llegó a proponerle al equipo de Venus Huacho, supo ponerle en aprietos en varios pasajes del partido, y para mí, la verdad, estoy, ¿cómo se puede decir?, de acuerdo de que le haya puesto en aprietos, porque teniendo en cuenta que el próximo rival del Venus es un equipo puede ser más complicado que el Cosmos, ya está viendo, ya le está dando una visión de cómo puede ser el partido siguiente al equipo de Venus. Ojalá que se recupere ese y caso. tiene que quizá armar su equipo como para cubrir esas falencias que demostró quizá con el equipo del Cosmos, ¿no? Sí, porque en realidad uno habla de la victoria, se queda con el 3-0, pero en realidad hay que analizarlo más. Hay que mejorar cosas, claro, sí, no, hay que analizar bien cómo jugaste el partido. Y en el análisis a fondo que menciona Gerardo, es que menciona José, en realidad en varios hay cosas que hay que mejorar. En varios pasajes del partido Venus no la pasa nada bien y tiene mucho que mejorar. Y eso ha sabido reconocer también Ricardo, que a pesar de la victoria contundente que ha tenido de 3-0, sabe que hay cosas por mejorar tanto en defensa como en volante, que tiene que mejorar, tiene que cambiar totalmente, y ojalá, bueno, no sabemos que ya está Carvajal en el equipo, pero lamentablemente por lo que ha estado en el para, todavía no encuentra el ritmo futbolístico para poder jugar, sí, que sería un elemento muy importantísimo en el medio campo. Que incluso siento yo que está muy solo Mendoza, porque Leo Mendoza es el único hombre de recuperación, pero llega un momento en el que también él no va a estar después en todos lados del campo, ¿no? Yo creo, sobre todo para este partido que juegas de visita en el Lina, es un duro rival donde tienes que cortar. No tienes que regalarle la pelota. En un campo malo tienes que tener más jugadores de ese por tipo. Por más que tú seas visita, tienes que cortar en los circuitos al equipo rival. No tienes que dejarlo jugar. Entonces, ahí yo creo que la cosa va a estar un poco ya para que trabaje el profesor Ricardo Baro para el partido del día sábado ante este DIN de Miraflores, que no es el DIN de hace años. No, siempre. El DIN, pero siempre nombre, es complicado. Claro, es como que DIN, yo creo que también allá en tienda de enfrente dirán Venus. Ya se ganó su nombre también. Ya ambos son dos equipos que. Ya son clásicos, ya. Yo creo rivales. Yo creo que también un poco ellos se van a analizar un poco en el primer minuto. Van a ver qué propone el rival. Para luego recién tratar de salir a matar, ¿no? Pero el obligado, teniendo en cuenta que es local, es el equipo miraflorino, que seguramente tratará de al menos adelantar un poquito más su línea. Tiene que regalar la pelota. Tiene que adelantar un poco más su línea, ¿no? Venus no tiene que regalar la pelota. Si va a jugar a cuidar el resultado y tratar de matar en el contragolpe, yo creo que tiene que ser inteligente para saber poblar el medio campo y quitarle la pelota. No dejarlo que administre el balón en su campo y que haga lo que quiera. Entonces, esto es lo que tiene que hacer Venus, cortarle todos los circuitos, los costados, los extremos, por donde de repente va a buscar llegar el link. Si eso consigue hacerlo el Venus, prácticamente podría estar llevándose un buen resultado. Vamos a escuchar a Giancarlo Tataje, justamente el capitán del equipo del Venus Huacho, que conversó justamente. Tú conversaste con él, Gerardo, el último día domingo, y estaba también José Pacora al costado. Y esto nos comentó, ¿no? Del partido del día domingo con el Cosmos de Barranca y también de lo que se viene del DIN de Miraflores en estas semifinales. Antes de ir con Tataje,
Yo creo que hablamos del Venus, de lo que tiene que corregir todo, pero creo que aplaudible lo mostrado por el equipo del Deportivo Cosmos de Barranca, porque vino a jugársela como debe ser, ¿no? Sí. Tú te puedes ir eliminado, sí, tú te puedes ir eliminado, pero deja todo en el campo. Yo creo, solamente debo cortito en la entrevista, creo que no necesitaba la ayuda del árbitro para hacer las cosas. Sí, sí, porque las hizo bien. Porque las hizo bien el equipo, buen equipo de Barranca, que tuvo bajas, pero aún así dejó todo en el campo de juego y eso tiene que ser siempre imitable. Le escuchamos a Giancarlo Tataje. Sin sabor de poder mejorar muchas cosas. Sabemos que aún nos falta mucho. No podemos excusarnos de que recién tenemos 4 semanas juntos, pero este es fútbol, hermano. Nosotros vivimos de esto y creo que podemos mejorar, ¿no? A pesar del 1-0 tempranero, creo que Cosmos complicó un poco en los primeros minutos de partido, al menos. Sí, sí, vino a hacer su trabajo, vino a hacer todo lo que ellos debieron proponer. Bien, es claro, con un gol de ellos nosotros teníamos que salir con todo, pero Está el trabajo de Basul, excelente, feliz por él porque es seleccionado por la selección Perú Fútbol Playa y mira, trabaja en la mañana, viene en la tarde acá, se queda a vivir con nosotros. Ese es el trabajo que él está dando y alegre por él, ¿no? Sí, en la semana trabajamos eso, el profe lo tuvo penal tras penal, pero mira, ese es el esfuerzo de él y yo feliz y contento por todo este trabajo que venimos dando nosotros, ¿no? Es un equipo muy jóvenes, los mayores del grupo es Lozada, quien te habla, y Pocholo, nadie más, pero el resto, mira, puros jóvenes que más adelante, si Dios quiere, podamos pasar, van a servir bastante para el equipo. Hernández manifestaba que es importante la unión de este equipo, la sencillez y la humildad que los lleva a conseguir estas victorias y seguir avanzando. Claro, eso es, creo yo, la carta de presentación de nosotros, la humildad, ¿no? Porque tanto venimos en la semana trabajando, los días sábados nos reunimos con el coach y eso es bueno, esas charlas son buenas. Ayer nos hicieron apuntar en un papel para a quienes le dedicábamos esto y hoy nos dimos la sorpresa en el camerino que un tremendo papelógrafo para toda nuestra familia estaba ahí, ¿no? Eso motivó bastante y este es el resultado de todo ello, ¿no? El objetivo es seguir avanzando. Viene Dean de Miraflores ahora como rival, habrá que ir hasta la capital a jugar el próximo sábado. Otro escollo difícil para sortear, pero creo que este equipo está muy unido y la fortaleza es lo principal para seguir avanzando. Oh, sí, en el Dean tengo compañeros, el caso de Anicama que jugó conmigo en Intigas, cuando debuté en el fútbol profesional, también Quesada que estuvo también conmigo. Hay buenos jugadores y José Choro, un buen 9, pero bueno, paso a paso, ¿no? Peldaño a peldaño. Yo creo que ahora toca un pasito con el DIN. Va a ser muy duro, muy fuerte ese partido allá y esperemos anotar para tener la tranquilidad acá en casa, ¿no? Y así trabajando para la próxima semana para buscar el pase a la Nacional, ¿no? Oh, sí, ese es lo anhelado, pero creo yo que la otra semana es nuestra final. Las otras 2 semanas son nuestras finales. Está bien. Porque el quedar primero, segundo, creo yo no es tan importante, representar a la provincia de Huaura, si no me equivoco. Y creo que yo la final la tenemos con el DIN. Esa es nuestra final para nosotros, ¿no? Bien, ahí estaban entonces las declaraciones de Giancarlo Tataje, ¿no? Capitán del equipo del Venus Huacho, experimentado, defensor Giancarlo Tataje. Él incluso bastante recorrido. Claro, él incluso comentaba, él fue capitán del Sport Rosario en la temporada 2016, ¿no? Donde justamente deja en el camino al Venus Huacho cosas. ¿Cómo es el destino, ¿no? El destino, la vida. Mira dónde termina cuando. El fútbol, ¿no? O sea, ¿a dónde lo tú lleva? ¿Tú no te imaginas en ese año emocionado, sacas a un equipo? Y terminas jugando en ese equipo que eliminaste. Y sube con ese equipo a la profesional. Claro, sube con ese equipo a la profesional. Aunque creo que no termina jugando por Rosario esa temporada. No, va a otro equipo. Otro equipo de la zona, me parece, Giancarlo Tataje. Que el año pasado, me parece, estuvo en un equipo de Cerro de Pasco. Sí, algo así, creo. No, que enfrentó a Laura del Sur, me parece. No sé, José, si luego encuentras el nombre de este equipo. Bueno, es experimentado, Giancarlo Tataje. Y ahora, pues, como él menciona, ¿no? Quedar primero o segundo no es lo importante. Lo importante es estar en la etapa internacional. Por eso él dice que esta, en realidad decimos semifinales, pero en realidad son 2 finales las que van a jugar, ¿no? La de Venus Dean y la de Maristas con Walter Ormeño o Paz Soldán, sea el rival que sea, ¿no? Me imagino que el próximo miércoles, ya cuando estemos aquí, vamos a conocer ya al semifinalista, ¿no? Recién al rival que tendrá Maristas Huacho, porque hasta el momento todavía faltan los 2 partidos, ¿no? Tanto de ida y vuelta entre Ormeño y Paz Soldán, pero que juegan este domingo, ¿ah? ¿Eh? Ya fue programado, domingo ya, sí, 3:30, domingo, ¿no? Domingo, miércoles tiene que jugar. El Imperial, sí. El Imperial Cañete, partido de ida por los cuartos de final, un poco atrasadito esa llave.
clave del equipo de Maristas Huacho. Pausa comercial, pero tras ella volvemos con lo que ocurrió en Lima, en Villa María del Triunfo. Estuvimos también para ver lo que pasaba con el Maristas Huacho, que con el 0-0 le alcanzó para clasificar a semifinales, pero que sufrió y bastante. Nos Gerardo, ya, lo, ya nos van a contar luego de la pausa. Venimos rápido, ¿eh? Pausa chiquitita y estamos aquí en Plus Deportes con Producciones Tech. Ya volvemos. Toda la información del deporte rey y el análisis más completo de la Copa Perú lo encuentras en Plus Deportes todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en TEC, televisión en digital. Doctor Marco Arévalo Rodríguez, médico otorrinolaringólogo, especialista en oído, nariz, garganta. Atención para niños y adultos con problemas de rinitis, amigdalitis, afecciones en el oído, mareos, vértigos, audiometrías y cirugías de la especialidad. Horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Desde ahora lo atendemos en Policlínico El Pueblo, Avenida Grau 367, teléfono 232-2951, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Más. Emergencias las 24 horas al 943-520-704. Doctor Marco Arévalo Rodríguez. En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus reus y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marlboro, Four Loko, Cartabio, Flor de Caña y Jägermeister. Encuéntranos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Información generada en la región Lima Provincias de manera ágil, oportuna y veraz la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche aquí en DN Noticias. En TED, televisión en digital. Bien amigos, estamos de regreso aquí en su programa Plus Deportes, siempre por la señal de Producciones Tech, segundo bloque del programa, segunda media hora en realidad. Ya hemos hablado del equipo morado del Venus Huacho, del su encuentro, ¿no?, que sostuvo el último día domingo ante el Deportivo Cosmos, donde fue victoria para los morados por 3-0. Hay que recordar que este día sábado es la única semifinal que se juega, ¿no? Van a jugar en el Estadio Municipal de Chorrillos, cancha de los muertos, 3-30. Pero el domingo hay partido de vuelta contra Venus Huacho. No, pero el domingo también hay partido de vuelta de la otra llave. De ida. La otra, no. No, de ida es. Perdón, sí, de cuarto de final de ida, claro. De Ormeño con el paso al Dam. Allá en Cañete. En Imperial, para ser más exacto. En semifinal, sí, solamente el de Venus Dean. Cuarto de final atrasaditos, ¿no? Y recién el miércoles juegan el partido de. Se pone al día. Sí, pero hay que recordar que hay un tema también de que la próxima semana también se van a cruzar un poco los partidos, ¿no? Hay que tener en cuenta, también tiene que tener en cuenta ambas directivas que se va a ver un cruce, ¿no? Porque si todo estaba bien, no había problema. Porque, por ejemplo, Maristas hubiera jugado su partido local este fin de semana y la próxima semana, el fin de semana, jugaba de local el equipo del Venus Huacho. Pero ahora se cruzan ya los partidos. Pero eso obliga, de todas maneras, a que esta semana se juega la primera semifinal, el sábado, ¿no?, en una de las llaves. La otra semana se va a jugar la otra semifinal. Entonces, mientras que se está jugando la segunda semifinal, va a jugar Ferrecín, sí, la ida. Primera semifinal. De los Maristas con el rival que sale. Y hay que ver A mitad de semana se tiene que jugar la otra para después jugar la otra semana. Pero hay que ver si que la vuelta se juega a mitad de semana o se juega el próximo domingo. Porque, por ejemplo, vamos a ver, vamos a especular. Si es el paso al Dam, no sé si quiera jugar rápidamente. Vez, pero claro, porque sería seis partidos en qué. Pero eso depende de cómo esté el calendario.
cómo está el calendario, claro, cómo acaba, claro, la departamental, sí, y cómo, sí, comienza la nacional, parece, si hay espacio. Me parece que hay tiempo, claro, porque en otro departamento recién están en cuarto de final. Entonces, si le da tiempo, hay tiempo, me parece. No hay muchos inconvenientes. Sí, vamos a esperar entonces, en todo caso, cómo se dan las cosas en esta Copa Perú etapa departamental. Saludos para toda la gente que se está conectando. Ya vamos a leer más adelante los comentarios. Ya saben, tienen que darle like, compartir el programa Plus Deporte hoy, que es emitido a través de la fanpage de Producciones Tegue. Ahí está Roger. Saludos para Roger Nicho. Recién llega Roger. Mucho frío. A partir de mañana incluso dicen que va a ser... Va a bajar la temperatura hasta 11 frío, grados, dicen. Más frío todavía. Así que van a tener que salir con su frazada a la calle. Sobre todo, bueno, para las personas de nuestra edad todavía un poco que podemos mantenerlo, pero para los pequeños de la casa... Para las personas también ya... Hay que abrigarlo de edad. Para los mayores de 60 años también, ¿no? Tienen que abrigarse un poco más. Cuidado que estás agarrando cárter. Vamos entonces ahora sí hasta Villa María del Triunfo. Ajá. Para ver el partido al estadio Héctor Chumpitán, no es Teófilo Cubillas, como dijo José Pacora. ¿Así? No, mentira. Vamos entonces a ver en imágenes lo que fue el Gender Morales 0, Marista Huacho 0. Lo vemos en imágenes. Vamos hasta el estadio de Villa María. Bueno, hasta el escenario de Villa María y el Triunfo, ¿no? Hasta Héctor Chumpitán, ¿no, Gerardo? Héctor Chumpitán. No es Teófilo Cubillas ni Hugo Sotil, ¿no? Nada. Ah, ya. Vamos, ahora. Del gran capitán de América. Ahora, complicado hasta para grabar este escenario deportivo de. La prensa tuvo al principio, pero después lo sacaron. Sí, no podías estar en ese rectángulo, no, es que dentro, el no problema estar. El problema es que la raya de costado estaba ahí. Cerca, y, pegada, a mí, claro. Y a un metro nomás estaba la malla olímpica. En el arco terminaba el arco y nomás estaba la malla olímpica también, increíble. Ahora, hay que decir que este escenario sí cuenta pues con las luces artificiales, pero me imagino que es más para alquiler en las noches, ¿no? Debe ser para alquiler en las noches. Pero sí. El campo malísimo. No, mal. Ese grasa artificial, Dios mío. Ese grasa artificial, no sé de la dónde. La pelota picaba de una manera increíble. No, mira cómo traslada la pelota y no rodaba bien el esférico, ¿no? No, mal. Comenzó mejor los maristas, ¿ah? Sí, comenzó teniendo la pelota, teniendo el balón. ¿Seguiste el partido, José, también? Sí, estuve viendo el partido donde los primeros minutos tenía... El balón, Marista, ¿no? Sí, tenía una idea, tenía una posesión del balón, podía atacar, pero después... Sí, ya fue todo del equipo del Gender Morales, sí, ¿no? Que comenzó... Morales. Ahora, por la misma necesidad de buscar el gol, ¿no? Claro. Ellos sabían que tenían que adelantar, pero ojo que la desesperación, por ejemplo, en el primer tiempo, a pesar de que por ahí tuvo unas dos, tres ocasiones, no fueron clarísimas para el Gender Morales, porque los maristas estuvo mejor. Esta es la jugada de Ato, increíble. Bueno, mira la repetición. Este es increíble, no sé qué quiso hacer Ato. Quiso entregarle al arquero, pero le pegó demasiado alta y mira lo que se termina salvando finalmente el elenco de los maristas, lo que pudo ser el primer gol del partido. O iba a ser un autogol, pero de aquello. Ato, en ese instante Ato le rezó a todos los santos, ¿sabes? Sí, porque ya Nizama no tenía nada que hacer. No, imposible. Lo dejaba mirando nomás a sí, Nizama. Se quedó congelado Nizama. No, sí, de todas maneras, ¿no? Vamos, luego acá está la ambulancia. Este Rodríguez, ¿no? No jugó el partido de ida, pero bien la ambulancia para aguantar los centrales, que en esta oportunidad, por ejemplo, no jugamos, lo hizo como ya era algo Ellery, obvio, ¿no? Ellery con Altamirano, los dos gringos, ¿no? Pero bien, bien. Sí, bien. Sí, yo sí. Creo que a Ellery le han conseguido puesto porque él vino como volante central de marca, pero no, pero se acomodó en esa zona y... El de defensa central le sienta mejor, ¿no? Sí. Ahora, aquí está... Esta fue muy egoísta. Para sí, mí, tenía, la pudo tocar para buscado. Fernández, la pudo tocar para Fernández, pero para. Quiso llevársela solo. Aquí Fernández, ¿no? También, aquí lo van con todo el cuerpo, lo terminan sintiendo. Sobre el final, ya casi de primer tiempo, comenzó a buscarla nuevamente el Gender Morales a traer la pelota. Pero tú te das cuenta que en el primer tiempo no tan claro, por eso te digo, segundo tiempo sí. Por eso te digo, no hubo muchas sesiones de y gol. Y, ¿no? Y atención con lo que viene, no le tiras la mirada. Ahí está, Cafferato. También estuvo mal Cafferato en este aspecto. 3, 4, 5, 6, 7. Y esto creo que, claro. que enardeció a los jugadores del Gender Morales. No quiero justificar lo que hizo Cafferato, pero estuvo mal. Estuvo muy mal. Si quieres cuidarla, tenla ahí, pero no vas a estar aguántala, ese tipo de, claro, ese tipo de ahora, cosas, ¿no? Y los de Gender sintieron una provocación, sí, ¿no? Claro. Y el más eufórico, si lo podemos llamar de cierta manera, terminó siendo Chizán, porque Chizán se le quería ir encima como sea. Ahora, Chizán yo, quería ajustar. Yo creo más que la expulsión debió ser para Chizán y no para la ambulancia, exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno, el árbitro al final decide. Mira acá, el Cusi Peralta también le habla, ¿no? Lo cachetea ahí, el Cusi Peralta. Pero.
Y la tarjeta roja, paramos. Ahora, yo no sé por qué expulsó a Cafferata. A Cafferata no sé, eso es lo que también quiero entender. Porque esa es parte de. Claro, esa es parte de fútbol. No claro. está haciendo nada y por malo. Por eso no lo puedes votar. Claro, no lo puedes votar por eso. Ojo que Seminario tampoco tuvo una buena actuación. Ahora, no lo puedes votar por qué, porque te provocó el rival. O sea, malo, ¿no? O sea, no te puedes votar por eso en realidad. Y ahí seguí mirando las provocaciones. Chizano quería seguir buscando después que salió del campo. Mira, acá lo agarraba. Al final del primer tiempo, sí. No sé si tendrás también en las imágenes. Mira. Y ahí sigue Chizano, mira. Chizano le sigue increpando en la cara del cuarto hombre y el cuarto hombre no informa nada al juez o al principal. Y ahí en realidad Chizano ya tenía que haberse ganado aunque sea la María. Bueno, Chizano estaba fuera de sí. Sí, por eso sí, te digo, estaba totalmente desconocido. Ahora, una frase que me dejaron, que luego me la contaron, es la que... Chizán le dijo, yo soy forajido. Y Cafferata le dijo, ¿tú te crees forajido? Yo también soy forajido. Cosas curiosas, ¿no? Que se dicen dentro del campo de juego. Pero Cafferata supo ser más inteligente. Sí, Por eso a mí me extraña que lo expulsen. Cafferata estuvo tranquilo en todo momento. No, claro. O sea, yo no sé por qué no termina. Por eso yo no entiendo por qué no termina expulsando el árbitro. Una de Marisa, damos segundo tiempo. Adive, ¿no? Esto Adive. Es lo que tiene Adive, ¿no? La conexión, claro. El desborde. Y es rápido. Otra vez ingresó, ¿no? Otra vez ingresó. Ingresó en el segundo tiempo por Nicho. Sí, por Jeremy Nicho, que estaba sentido. Jeremy Nicho, que volvió ya, ¿no? Nicho el bueno, ¿no? Ahí está. Acá le dejan el codo a Yosmar Roda. Y acá inclusive pudo haber sido sí, hasta roja. Hasta más, claro. Por la agresión. Ahora, ¿no? Y fue la última de Roda, porque ingresa Salazar, que no había jugado dos partidos anteriores, pero sorprendió, ¿no? Su reingreso al equipo del Marista Huacho. Y luego de eso, sí fue todo para gente Morales. Sí, mira, está del Cusi. Y ahí está Nizama nuevamente, que se vuelve nuevamente figura en el partido, valga la redundancia. No, bien el portero Huachano, que supo sacar las opciones otra más, mira. Estuvo, y comenzó a llegar más, recargó más el juego por el costado izquierdo del elenco de Gender Morales. O sea, aquí la tiene nuevamente Peralta, que le pegaba aquí, ¿no? Aquí mira, esta que mira increíble, esta que pega en el palo. Mira, no, esta mira acá, Nizama otra vez, Nizama para controlar. Se quedó sin ángulo. Mira, José, en esta jugada el remate de Chávez se quedó sin ángulo. Y ahí Nizama atento, ¿no? Ahora, buena ubicación de Nizama, José, sí. ¿No? Sí, tienes que saber ubicar, el arquero va a cortar a los espacios al delantero. Tienes que quitarle el espacio, el ángulo, ¿no? Claro. Para que no pueda rematar, ¿no? Con para comodidad. Que, claro. Y luego seguía buscando el equipo del Gender Madrid. No, ya se había abierto un monólogo, ¿no? A partir de ese momento, el travesaño. A partir de ese momento, mira acá. Fue increíble. En realidad, esa pelota no quiso entrar. Por eso yo manifestaba en el comentario propio cuando comenzamos el programa, yo le decía. Los Maristas en realidad tuvo suerte. Sí. La suerte la acompañó y la diosa Fortuna estuvo de lado. Porque en realidad, si Gender Morales metía una, se venía una andanada de goles tremenda. Ahora, pero es la verdad. Pero hay que recordar también que con el 1-0 no es que clasificaba el Gender no, directamente. Se iban a penales. Sí, iban a penales, claro. Maristas estaba cuidando su 1-0. Con el 1-0 de Gender se iban pero, a los penales. Pero ojo que tampoco hay que quitarle mérito a la defensa, porque creo que atrás, bien concentrado Tamirano, bien concentrado Edri, Ato, que acompañaba también, mira, metiéndose en el medio. Mira ¿no? esta Gerardo. Increíble. Sí, de Luis Chizán. Le pega mal. Cuando le podía haber pegado recto. Ahora, acá me parece, José, que se apura, ¿no? Se apresura Chizán, ¿no? Por eso te digo, pudo haberle pegado directo, no cruzado. No, bueno, son cosas otra más. Que se dan en el fútbol, ¿no? Acá, ya sobre los 5 minutos finales, Gender tenía... Pero ya la desesperación comenzaba ya al error, ¿no? Ya no definía, exacto. Ya no resolvía bien. Mira, esta es la última. El loco Chizán otra al vez. Al cuerpo, ¿no? Mira. Ahí sí a donde estaba Nizama. Mira acá, gana Chizán. Me parece que le choca el hombro, ¿no? No logra dar la pase de lleno. Sí, porque si le da de lleno, la manda a guardar, ¿no? Con toda la fuerza, con toda la prioridad. Claro, porque él se eleva. Y aquí pudo ganarlo Maristas, ¿ah? Roba la pelota Altamirano, lo lande que hace la mague. Sí. Fue egoísta. Acá Fernández, claro. Pudo cruzarla. Ahí tenía pudo cruzarla. En el medio, claro. Ahí ya pudo sacarla. Prefirió el remate. Habían hasta tres. ¿No? Y ahí nomás acaba. Sí, ahí nomás acaba. Ahí nomás acaba el partido. Ahí nomás acaba el partido, pero increíble. Yo sí, para serte sincero, los Maristas avanza. Porque al margen de que de repente tuvo un poco de fortuna, un poco de suerte, porque estuvieron con el santo de espalda los delanteros del cuadro Gender del Gender Morales. Y esta yo creo que también hay un pequeño mérito por el trabajo que hizo en defensa del elenco de los Maristas. Y creo que eso también hay que destacarlo. No hay que quitarle el mérito en esa situación, pero Gender Morales la buscó. La buscó, pero no pudo, es la verdad. Ahora, hay que decir también que el campo de juego no, increíble. No estaba malísimo. No se presta para hacer un
buen fútbol. Y dentro, de todo, un equipo que conoce su campo, porque este equipo del Gente del Morel ha jugado desde la Liga Estatal, Interligas, luego algunos partidos en la Departamental, en este terreno, de todas maneras, algo de ventaja te va a sacar, ¿o no, José? Sí. Conoce su campo. Sí, cuando tú conoces tu campo, vas a saber cómo tienes que jugarlo, teniendo en cuenta que vas perdiendo, tienes que saber, tienes que echarle todo. Pues. Ahora, pero los últimos minutos, como lo decíamos, viendo el encuentro, viendo el resumen, de todas maneras, es cierto, Gender comienza a generar, pero sobre los últimos minutos, sobre los cinco finales, ya el tema emocional, la desesperación comenzó a ganarle y ya no estaba ya tan no piensas fin. Igual. Claro, ya no estaba tan fino en, la, no en esa decisión, igual. En ese puntito. No sabes, no, trataba de resolverlo rápido. No sabes tomar la decisión oportuna, ya te gana la ansiedad. Entonces se llenaban de pelota prácticamente porque la han tenido. Han tenido opciones clarísimas, pero no las han sabido concretar. Bueno, es parte de es parte del fútbol, pero lógico. Sí. Había algo que yo comentaba luego también, fuera de cámaras. Definitivamente es cierto, logran la clasificación tanto Marista Huacho como Venus Huacho, pero hay mucho por mejorar. Mucho por mejorar. Ambos. Hay mucho por mejorar, hay mucho por corregir. Sobre todo teniendo en cuenta que estos dos partidos que se vienen, bueno, Venus, por ejemplo, ya conoce ya al rival que es el Inter Miraflores, es un equipo experimentado, usted dice, ya sabe jugar este tipo de etapas, y al rival que se le venga, Marista, Huacho, si es Walter Ormeño, es un equipo que también complica etapas, y si se le viene el Paso Holdán, uno dice Paso Holdán por el nombre, es nuevo, pero este Paso Holdán tiene, por ejemplo, a Memo Esteves, que ya supo jugar dos finales de Copa Perú, y siempre va con un grupo de jugadores, es decir, esos jugadores que él tiene en el Paso Holdán son gente experimentada. Entonces, los partidos que se le vienen a nuestro representante Huacharo, si no corrigen estos errores que han cometido, la verdad que no la van a pasar bien, ¿eh? Así que yo creo que hay que afinar algunas cosas. Tiene que haber más concentración, creo yo, en los partidos. Y eso es importantísimo para poder tener la pelota. Por eso decía, yo creo que los Maristas cometen un error en este partido de cederle la pelota demasiado al Gender Morales. Entonces, Gender Morales, a pesar de su desesperación, porque no es un equipo ordenado en los últimos minutos, es un equipo desordenado, y llega porque sabe que tiene que llegar al arco rival, porque su prioridad es anotar el gol, pero nunca fue un equipo que encontrara una claridad precisa. Llegaba porque tenía que llenar de pelotazos el área, nada más. Sí. Y esa es la idea de Gender Morales, porque fútbol no tenía. Fútbol no lo hacía. No, es que generar fútbol en ese campo. Peor todo. Por más local que sea, por más que conozca. Que tienes, claro, es muy difícil. Y por más que conozca tu campo y todo, difícil. Ahora, en Huacho, por ejemplo, al Gender sí se le vio con un poquito más de idea de juego. Idea, ahora, sí. Pero por detalle, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar justamente ahora las entrevistas de Yosmar Rodas y el profesor Brunel, que declararon post partidos. Y justamente, ¿no? Yosmar Rodas declara, por ejemplo, que en el partido en Huacho juegan ellos con 5 volantes, un delantero, pero que se retrocedía ese delantero. O sea, que se replegaba un poco para hilvanar el juego. Y es por eso que le gana la posición de la pelota. Así es. A diferencia de ahora, que por ser local y por estar con el marcador en contra, tenía que jugar con 2 delanteros. Entonces ya como que ahí faltó un poco de idea en el equipo de Gender Morales, que llegó, como lo dice Gerardo, pero más con corazón que con fútbol, ¿no? Exacto. En el terreno de juego. Vamos entonces ahora sí a escuchar declaraciones de los protagonistas post partido. Que campo complicado y rival complicado, la verdad. Nosotros, si bien es cierto, no pensábamos que el rival iba a tener esto, lo que ha tenido, pero nos hemos sobrepuesto, creo, y hemos sacado un resultado importante, ¿no? Ahora, ¿sientes que también el profesor Brunel, con la campaña anterior que realizó, también ha agarrado más experiencia, sabe leer ya más los partidos también, ¿no? Sí, el profe ha agarrado experiencia. Yo creo que hemos compactado bien con los jugadores que estamos del año pasado en el Venus, ¿no? Yo creo que con los que han llegado, creo que hemos compactado un buen grupo. Un grupo fuerte mentalmente, de repente por momentos no ha salido futbolísticamente lo que hemos querido, sí. Por momentos, pero un grupo de mente muy fuerte, muy fuerte. Ahora, la estrategia de hoy era cortar los circuitos al conjunto de Gender. Se sabía que iban a atacar, pero había que estar bien paradito en todas las líneas, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo de Huacho la pasamos un poco mal porque acumularon 3 volantes y se metía el delantero a jugar ahí y la pasamos un poco mal, pero yo creo que ahora en su campo tuvieron que poner 2 puntas y le quitaron bastante elaboración en el medio. Luego de las primeras fechas que se daban en la Liga Distrital, ¿imaginaste estar ya en una semifinal departamental en un año que para Maristas de Huacho es nuevo, ¿no? No, lo que pasa es que en Copa Perú es paso a paso esto, ¿no? Nosotros en la Liga pensábamos en pasar la Liga, la Provincial, renovamos esperanza y pensamos en pasar, y ahora en la EPA renovamos y pensamos en pasar, ¿no?
Tú sabes que Copa Perú es así, tienes que pensar en el domingo, lo que viene nada más. Estar entre los cuatro mejores equipos ya de por sí es un mérito importante para el equipo de Marista, ¿no? Yo creo que es un mérito importante, pero como representantes de Huacho, nosotros queremos pasar, que es lo importante, ¿no? Bueno, están a dos partidos nada más, Yomar, de lograr el pase a la Nacional. Me imagino que habrá un pequeño receso, ¿no? Porque ya saben ustedes que la llave de ustedes se ha atascado un poco, ¿no? Sí, va a haber un receso, pero nosotros vamos a seguir trabajando, creo que con la humildad que nos caracteriza, vamos a seguir trabajando y vamos a preparar el próximo partido. Muy contento por la clasificación. Sí, eso es un plus importantísimo. La experiencia en estas etapas es muy importante, porque hemos jugado con un buen equipo, la verdad, un equipo muy respetable, muy bueno, y daba valor a la clasificación, ¿no? Creo que hay momentos que manejamos el juego, cuando nos metimos tuvimos que meternos atrás, cuando salimos en contra. Es parte de, ¿no? Es parte de, porque es una cancha chica, una cancha que se podían llegar rápido. Los chicos se portaban a gran altura y, como tú dices, la gente de experiencia, pues, ahora nos dieron ese plus, ¿no? Ah, profe, usted visitaba un partido así como el que se dio la tarde de hoy. ¿Se había imaginado usted este partido, ¿no, profe? Sí, yo a veces llega a ser muy apretado, por lo que ya también la semana pasada con el Huacho en un buen equipo, y bueno, y así fue, ¿no? La expulsión un poquito de cambió las cosas, sí, de los equipos. Sí. Porque, o sea, hubo más amplitud en el juego, hubo más espacios, pero bueno, gracias a Dios supimos controlar. Profe, ¿imaginaba usted cuando llegue en la provincial a Marista Huacho estar a 180 minutos de llegar nuevamente a la Nacional, profe? Era ilusión y estamos a un pasito y todavía, como he dicho, con humildad. Con humildad hemos logrado un buen paso, pero con humildad que el objetivo todavía no se logró. Así que hay que seguir trabajando porque lo que viene seguro es más duro. Pero eran importantes pasar estas dos primeras llaves, ¿no, profe? Por supuesto, en las semifinales estar ahí nada más, ¿no? Profe, al filo. Profe, ¿ahora a descansar un poquito o cómo van a hacer los trabajos? Porque de todas maneras, su llave, ustedes saben que está atrasadita, ¿no? Sí, parece que vamos a cansar la semana, pero igual vamos a trabajar, seguro recuperar algunos chicos, hacer otro tipo de trabajo de diferenciado, ¿no? Diferenciado. Igual hay que movernos el fin de semana un poco, un partido amistoso de repente, y lo vamos a ver si se descansa, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque falta todavía lo de Pasoldán, lo de San Mateo, y eso va a esperar todavía Ormeño, así que hay que esperar y ver también eso, ¿no? Vale. Bien, ahí estaban entonces las declaraciones tanto de Yosmar Rodas como del profesor Cristian Brusnel. Algo importante que menciona, ¿no? Tanto Cristian Brusnel como Tataje en el anterior video que observábamos. Todavía el objetivo no se ha logrado, ¿no? Exacto. Han dado un paso importante, pero estos son los partidos que se le vienen tanto a Venus como a Maristas para dar ese salto importante de llegar ya a una etapa nacional. Están cerca. Pero de Rodas, en Rodas sí dice algo bien claro, ¿no? No, nuestro objetivo es pasar. Claro. El objetivo es pasar en Rodas. Brunel es más cauto, ¿no? Al manifestar, tenemos que ir paso a paso. Con humildad y con sencillez, tenemos que ir paso a paso para poder lograr el objetivo. Particularmente siempre me quedo con que el partido de ida siempre es importante. Es importante. Es donde se gana la clasificación. El que dictamina un poquito lo que va a suceder. Exacto. Lo que pasa es que si tú lo ganas, tú vas con otra propuesta al campo visitante. Pero si el rival te gana, la cosa cambia. Ahí está, el camino a la final de la etapa departamental, ¿no? ¿Cómo se ha venido dando? Ya estamos, mira, estos son los cuartos de final que se dieron. Bueno, Venus Huacho, que ya sacó a Cosmo de carrera. Dinde Miraflores, que sacó al equipo de Los Ángeles Negros. Le volvió a ganar, ¿no? El Dinde Miraflores 1-0. Y ahora, esta semifinal, ¿no? Venus con Dinde. Aquí todo, ok. Aquí no hay problema. Para el otro lado, es un poquito el dilema, ¿no? Bueno, Marista Huacho eliminó a Gender Morales y ya está en la semifinal. Pero espera el rival, ¿no? Que saldrá del ganador entre Walter Ormeño de Cañete y el equipo del Paz Soldán de Aucayama. Hoy Paz Soldán derrotó 2-0 al equipo de la Alianza San Mateo, sí, en Aucayama. Y avanzó. Habían igualado 2-2 en San Mateo, en la ida, jugado el domingo. Así que vamos a esperar lo que suceda el día domingo en Cañete y seguro el próximo miércoles, en Aucayama. Ahí, o sea, es decir, el próximo miércoles, cuando ingresemos al programa, le estaremos contando quién es el rival de Marista. Pero que recién jugarán ese próximo fin de semana el partido de ida. Mientras que ya estaremos hablando del Venus Huacho con Din, lo que se van a jugar ya por el pase a la Nacional, porque ellos sí, el próximo fin de semana sí se conoce ya o a un clasificado para la etapa nacional de la Copa Perú 2019, que ya está, ahora sí, en su recta final. Pero también igual aplaudible, mira, tener a dos equipos huachanos en una semifinal departamental, bueno, pocas veces, y como dice Gerardo, nunca se vio, creo, ¿no, Gerardo? No, nunca se ha visto. Porque hay que recordar que antes, pues, incluso solamente avanzaba un equipo nada más, un campeón provincial y listo, nada luego, más. Luego, eso de los equipos, eso es recién hace unos años atrás, no, tampoco tiene muchos años. No tiene muchos años. Vamos con la programación, por favor, ahí está al costado nada más, para ver lo que viene. Bueno, solamente un partido de semifinal, ¿no? Van a jugar, sí, por cuarto de final, Ormeño con Paso Blanco el domingo, pero en por semifinal, la semifinal es esta, ¿no? Semifinal ida, sábado 10 de agosto, Dinde Miraflores,
miércoles 3:30 enfrenta a Social Venus Huacho en el Estadio Municipal de Chorrillo, cancha de los la muertos. Cancha de los muertos. Ojo que no es su campo, porque no. En realidad es el niño héroe Manuel Bonilla en Miraflores, pero bueno, ellos han decidido jugar este partido con Venus en Chorrillo, pero ya jugó un partido aquí. Sí, lo hizo con el equipo de Supe. Ajá. El San Nicolás. Ya jugaron el partido de vuelta, lo juega el DIN, sí, en Chorrillos. Ahí está entonces. La famosísima cancha de los muertos. La famosísima cancha de los muertos. ¿Sabes por qué dicen cancha de los muertos? A ver, cuéntame, Gerardo. Porque ahí antes había un cementerio. Un cementerio, sí, algo así me habían. Ah, sí, no sabía. Me habían contactado. Claro, por eso dicen la cancha de los muertos. Ojo, Municipal también ha sido local en este Municipal campo. Municipal, ¿no? Ha jugado de local en Chorrillos. En dos, tres temporadas. Y como decían algunos, en esta cancha grabaron pues la película 11 machos. Ah, sí, también. Sí, ¿cierto o no? Ahí está el dato. Ahí está el dato. Vamos ahora a observar. 11 machos, por si acaso. Sí, bueno, ya culminando la Copa Perú, se realizó también con éxito la Copa. ¿Tenemos imágenes? Sí, la Copa Simei. Algunas postales. Algunas postales que se dieron. No, ahí algunas postales que se dieron el último viernes, ¿no? Donde ahí está, entregando el premio al Bambino Avante. Felizmente nadie se lo quitó. 1000 soles, ¿ah? El ganador, los recurseros, ahí está, el Bambino Avante. Sí, recibiendo, los recurseros FC, ¿no? En la final 5-0, ahí está. Luego, el mejor jugador, el MVP, como se dice, el Bambino Avante se llevó también su camiseta de Simei, confección, la de Real Madrid, una alterna, ¿no? Ahí está. Entonces, el Bambino y el subcampeón, ¿no? Que fue los muchachos de Villar Sánchez, se llevaron 6 casaquitas de Simei confecciones. Bonitas las casacas. Mejor de premio de casaca que no. Sí, también es cierto. Ahí está entonces lo que ocurrió en esta primera edición de la Copa Simei 2019. Entonces se viene la segunda edición. Ahí ya se lo voy a contar más adelante. Rápidamente, para hacer el saludo también a las personas que nos acompañan siempre semana a semana. Ahí está, por ejemplo, la Escuela Deportiva de Fútbol Obregón, AFO, en realidad AFO es una pasión. El último fin de semana también quedaron campeones en la categoría sub-10 en este campeonato de fútbol huachano. Saludo para ellos entonces a la Academia Formativa de Fútbol AFO. AFO es una pasión. Seguimos también con nuestros amigos de Casagrande. Ahí se realizó pues el campionato de esta primera campo. Copa Simei. ¿Qué tal muy el campo? Muy sí, bueno, muy esta cancha de fútbol Casagrande, acá en Gualmaya. Ahí está nuestro amigo de Casagrande. Saludo para ellos entonces también. Ya se viene también el saludo para nuestro amigo Elder La Cruz Manrique, Estudio Contable. Saludo para él, para Elder La Cruz Manrique, que siempre apoya al deporte. Y por último, nuestros amigos de Simei Confecciones, confección de ropa deportiva y publicitaria. El saludo para los amigos de Simei Confecciones, lo ubican en Centro Comercial a Comersur, stand de 4 Huacho. Está pidiendo la gente de Producciones Tech las casaquitas, nos vamos a unir ese pedido y le vamos a meter la presión respectiva. No se preocupen, muchachos. Le vamos a meter. Sí. ¿Vas a sufrir conmigo entonces? Sí, bueno, para Gerardo, bueno, pues para el próximo año llega para ti. Pero tiene que llegar. Pero tiene que llegar. Bueno, listo, muchachos. Hemos terminado, José. Gracias al equipo de producción, Roger Young. Ya viene, ¿no? DN Noticias, ¿está Tracy? Sí, acá está Tracy. Ya llegó Tracy. Ah, el polo. La sorteamos, ya la próxima semana la sorteamos. Pero ahí está el polo. Eso parece telenovela mexicana. Pero mira, pero ojo que la camiseta está ahí, nadie se la ha llevado. ¿Eh? No vayan a pensar que alguien se la ha llevado. Ahí está la camisetita, ahí está. La próxima semana, sí o sí. Eso espero. Con los que estén, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el que no viene, no entra al sorteo. ¿Está bien? Está bien. El que no viene, no entra al sorteo. Así que, bueno, los que no están, bueno, más chance para los que. Papelito. 8:30 el sorteo. 6 personas. Los 6 como quedaron. ¿Ya? Dale, los 6. Nadie sí. más. Nada más, listo. Y ahí se lleva la camiseta. No, yo no entro al sorteo, muchachos. Con Pepe, entra a los 6. Listo, ya. Los 6, nada más entran al sorteo. Entonces, para la próxima semana, camiseta de la selección peruana hermosa. Pero ya lo vamos a hacer. Listo, nos vamos, amigo. Éxito para nuestros dos equipos huachanos que saquen. Ese va a llegar para el Mundial Qatar 2020. No, pero las clasificatorias ahora llegan. Gracias, Roger, gracias, Ian. Nos vemos, chao. Lindo fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Hasta la otra semana. Toda la información del Deporte Rey y el análisis más completo de la Copa Perú lo encuentras en Plus Deportes todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en TEC, Televisión en Digital.
Doctor Marco Arévalo Rodríguez, médico otorrinolaringólogo, especialista en oído, nariz, garganta. Atención para niños y adultos con problemas de rinitis, amigdalitis, afecciones en el oído, mareos, vértigos, audiometrías y cirugías de la especialidad. Horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Desde ahora lo atendemos en Policlínico El Pueblo, Avenida Grau 367, teléfono 232-2951, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Emergencias las 24 horas al 943-520-704. Doctor Marco Arévalo Rodríguez. En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus reus y previas. Somos distribuidores autorizados de las marcas Marlboro, Four Loko, Cartavio, Flor de Caña y Jägermeister. Encuéntranos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Información generada en la región Lima Provincias de manera ágil, oportuna y veraz, la encuentras en DN Noticias. Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo. La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en DN Noticias. En TED, Televisión en Digital.